Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Marto. Juan Carlos, ¿a qué te dedicas? Soy celador en un hospital. ¿Y a quién le quieres dedicar tu actuación esta noche? Pues claro, a mi familia, a mis seres queridos y sobre todo a mis compañeros que han vivido momentos tan duros en esta pandemia. Por ellos. Este aplauso para todos ellos. Es que me emociono y no... No te emociones, no pasa nada. Cuando apareció la pandemia, no sabíamos lo que era, no sabíamos cómo actuar ante ella. Tenías que ir para adelante, no había opción, tenías que hacerlo. Fue muy duro y durante el primer mes eso fue horroroso. Lo peor de eso fueron los fallecidos. Fallecidos por COVID. Una persona que entre y te coja de la mano y te dice, vengo a morir. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices, tío? Dios sabe. Y bueno, pues eso es así, ¿no? Ha pasado. Y a los familiares les tenía que decir, va a esa casa, no puede estar aquí. Una mujer de un pueblo de cerca de Cáceres, murió el marido y venía a la caja, se fue para ella. Y tuve que cogerla. No pudo tocar la caja. Eso no es humano. No es humano. Me gustaría dedicar mi actuación a todos estos compañeros que he tenido, a mis compañeros sanitarios, a mis compañeros policías, a mis compañeros los que están ahí encima, porque se lo merecen. Cuando quieras. Recitar mentre presa dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure dopo forse ti va sei tu farsi no tu sei Basti la tua e la faccia in farina, la gente paga e ride il vuole qua. Pagliaccia e agli uomini applaudirà tra muta e l'asino spasmo del pianto e non asmarvi al signozzo e
Edurne, Dani Martínez en pie como el resto del público del teatro. La piel de gallina, ¿no? Juan Carlos, me gustaría saber en qué pensabas, porque según has acabado la actuación, estabas muy emocionado. Sí. Bueno, en Cáceres soy allí encargado de celadores, ¿no? Y con esto de las 8 que aplaudían, de vez en cuando me sacaban los médicos a la urgencia y cantaba el Nessun Dorma. Ese no lo quería hacer aquí y quise hacer esta, que es muy difícil atacarla, realmente es difícil. Pero habla de un hombre que tiene un conflicto, como el que yo tenía. Pero yo tenía un conflicto de ir a trabajar con miedo, pero lo teníamos que hacer. Era ese tipo de conflicto y era lo más cerca que he visto yo en la ópera que se pudiera. Y quería hacerlo para todos mis compañeros, ¿no? Para que se sintieran reflejados ahí. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Este aplauso por todos vosotros. ¡Pase de oro, por favor! ¡Pase de oro! ¿No te dedicas a esto? No, no. O sea, estuviste estudiando, imagino, lírico. No. ¿No has estudiado lírico? No. ¿Me estás diciendo que no has estudiado absolutamente nada? No. Tenemos bastantes pases de oro esta edición y creo que Juan Carlos es uno de los que se lo merece. Si alguien se quiere unir conmigo, tú has hecho hoy, que no sé, es talento puro y duro. Eres Got Talent, tú eres Got Talent y tienes que estar en la semifinal de Got Talent. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, gracias. De verdad. Es la bomba, tío.
mientras canta un guaguancó. Dile que no es un desprecio, que vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó. Ahí está. Bueno, vámonos. Ah, no, no, que no se ha acabado. ¿Se puede tener más energía? Stephanie, Michael, yo, como os he dicho, yo tengo un problema con la disciplina. Sigo viendo los mismos vestuarios, los mismos pasos, la misma historia y a mí es... No sé si es que me aburre o es que simplemente no me gusta. Vale. A mí me encanta el vestuario y es lo que importa. Lo que han hecho ahora mismo es bestial. Te lo digo. Yo creo que hay un... Oye, ¿tú has pedido permiso para hablar conmigo? Claro. Se hace aquí la solicitud, ¿no? Hombre. Dile, ¿puedo decirte una cosa sin que te enfades? ¿Puedo decirte una cosa sin que te enfades un segundo? Venga, solo una. Vale. Le voy a pedir a la realización una cosa, ¿vale? Que estén preparados. Venga. Creo que lo que te falta es sentirlo. Y creo que no lo has sentido. Si me ponéis un poco de música... Creo que tienes que sentirlo, ¿vale? Relájate. Disfruta de la disciplina. Dale, dale a la música. Relájate. Ay. Dani Martínez, que tiene el ritmo en el cuerpo, pero no en el suyo. Si no me coges, ¿qué, cómo has sentido ahora? Creo, Dani, no sé si esto lo has arreglado o lo has acabado de rematar, era, te lo digo, era... te lo digo. Me ha venido muy bien esto, antes de votar. Era lo único que se me ocurría. Bien, pues la próxima ya sabes. Te la ahorras. Bueno, lo he intentado. He hecho lo mejor. Gracias, Dani Martínez. Lo sé, lo sé. Bueno, ya veis cómo es mi nivel, ¿no? Chicos, para mí es un sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí también es un sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, como publicista, estoy continuamente teniendo que alabar cosas, productos, a lo mejor que no me gustan a mí, pero sé que gustan a la audiencia.
vosotros gustáis mucho, así que para mí es un sí. Tres síes. Gracias. Tres síes se llevan pese a esa reticencia inicial de Risto ante la disciplina. Pendiente. ¿En serio? He pedido un pendiente entre las tetas de este. ¿De verdad? ¿Ya tienes algo en común con el Las Flores? No lo sé, pero he pedido hasta un pendiente de... Ahí está, ahí está. Ahí, ¿no? Aquí tienes. No, no, ya, ya. No te olvido. No te olvido. Madre mía. Madre mía.
Es que me duele, de que no he dejado de sonreír todo el rato. ¿Sí? Gracias, gracias. Me ha encantado. Gracias. ¡Qué magnífico! ¡Tum, tum, tum! Me alegra comprobar que se me conoce más allá de nuestras fronteras. Il est content de savoir qu'on vous connaît, mais en dehors de votre frontière. Pero, lamentablemente, no voy a hacer honor a mi fama. Mais il va pas faire honneur à sa femme. Porque estoy flipado con vosotros. O sea, os quiero ver todos los días. De verdad. Impresionante. Hay una cosa que vosotros sois los veteranos, lleváis aquí mucho tiempo y creo que lo que estáis haciendo aquí ahora es un poco una falta de respeto, en mi opinión. Está un poco un moque de respeto. La actuación que acaban de hacer estos tíos no se puede valorar. Oh my God! Ça fait des années qu'on fait ça. Vraiment des années ce style-là. Hace años que hacemos este estilo. Et le fait de pouvoir l'importer dans le monde entier. Y el hecho de poder compartirlo con todo el mundo. En España, en Madrid. L'accueil est juste énorme. La bienvenida es enorme. Don't change anything. Stay like you want and we love you so much. Thank you. You're my man. You are my man. I got you. I got you. Danny! I know, brother. No para, tío. Es un arte, todo el rato. El arte. Wow. Buenas noches. Hola, buenos días. Ay. Ah. Ay. Hola, buenas tardes. No, está bien porque este programa lo repiten los sábados y los domingos por la mañana, o sea que también cuadra. No los nervios, perdón. Venga, empezamos, no pasa nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Copil Roca. Ay, está muy nervioso. ¿De dónde eres? Nací en Nepal, vivo en Barcelona, en un pueblo llamado Vilassar de Mar. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Quiero... Quiero plasmar mis sentimientos con la música. Mi madre se suicidó y nuestro padre nos abandonó, a mi hermana y a mí. I am not the only traveler. Los encontraron la policía abandonados en la calle y la hermana llevaba al hermano aquí y pidiendo por la calle comida. La niña tendría 3 años y el niño 2 años. I've been searching for a trail to follow. Cuando me quemé era muy pequeño, no me acuerdo qué edad tenía porque supongo que tenía meses. Y me afectó la parte del cráneo, quemaduras de 3er grado y parte del cuerpo también. And then I can't tell myself. Yo, al estar quemado, era un producto defectuoso. Los productos defectuosos no estaban en la lista de adoptados.
Nos dijeron que no se podía adoptar porque ellos daban los niños con garantía y el niño estaba quemado. Entonces nos dijimos que era igual. Se me ponen los pelos de punta. I had all and then most of you, some and now none of you. ¿Qué significa tu padre para ti? Take me back to the night we I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back. Mi madre ha sufrido mucho. Siempre ha estado allí para bien y para mal. Y la vida al final te da como una segunda oportunidad de tener una esperanza de seguir adelante. When you have not touched me yet, take me back to the night we met. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back. Tranquilo, tranquilo, estás muy nervioso. Estoy nervioso, sí. Tranquilo. Vuelve, ¿quieres? Relájate y disfruta el momento. Disfrútalo, que es para ello. Muchas gracias. Gracias, adelante. Gracias. Venga, ánimo. Está muy nervioso. Mucho. Uf, empieza a tocar el piano. Por eso intentaba... Pero... Ya. Es que las manos... Raindrops es una canción compuesta por mí y es el resumen de los 25 años de mi vida hasta el día de hoy. Thank you.
patio de butacas entero de pie pidiendo pase de oro. Copil, te veo emocionado. Sí. Es que impone mucho todo esto y no sé cómo expresarme estos sentimientos y no tengo palabras. Yo al principio estaba sufriendo, además lo he dicho a Risto, digo, es que está muy nervioso porque se te veía muy nervioso. Te has sentado, te has tomado tu tiempo, te has metido como en una burbuja y estabas feliz, o sea, con una sensibilidad que estabas como en tu mundo, menos en la última nota, que es verdad que nos has mirado a todos y has hecho ese final como diciendo, y este soy yo y esto es lo que sé hacer. Felicidades. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un no. Gracias. ¿Por qué? No entiendo, es que nada. No lo entiendo. ¿Por qué? Ah, ¿qué no? Risto. ¿Qué hay? Para mí es un sí. Es un poco una mezcla entre Tuno y ministro de Panamá. Vamos, después de esta coreografía. Un poquito. ¿Con quién habéis venido? Hemos venido con amigos, familiares, compañeras, muchísima gente. Hoy traemos a toda la tropa. Ya los escuchamos, ¿eh? Ya los escuchamos, que son unos cuantos. ¿Y por qué os habéis presentado a Got Talent?
Bueno, nos hemos presentado a Got Talent porque queríamos enseñar a todo el mundo lo que es el K-pop, porque la gente no lo conoce y con esta actuación lo que queremos es enseñarlo y ver que se puede disfrutar muchísimo. Pues sí, nos han dejado disfrutar. Pues sí, yo personalmente he disfrutado. Es verdad que he disfrutado más al final que al principio. Yo creo que al principio, entre los nervios, habéis empezado un poco ahí, que había alguna cosita de descoordinación, pero es verdad que según iba avanzando la actuación, os habéis crecido y con mucha fuerza, mucho trabajo detrás, mucho ensayo y se nos ha quedado bien claro el K-pop. ¡Felicidades! Gracias. Cuidado que viene. A ver, ¿la coreografía es vuestra? No. El tema tampoco. Claro, es que lo que acabamos de ver es como el playback en las canciones. De hecho, han hecho playback. Es... nada es mío, pero todo lo interpreto. Y a mí me cuesta valorar una actuación en la que todo está prestado. Más que nada porque no sé qué hay de vosotros en esta actuación. El talento se demuestra con algo original. Y aquí originalidad veo poca, sinceramente. Lo veo todo de segunda mano. Me hubiera gustado veros con un tema, no sé, coreografía vuestra, tema propio, no lo sé, algo original. Pero aún así lo han hecho muy bien. Dicho esto, para mí es un sí. Que se va a arrepentir, votar rápido, sí, por Dios. Sí, sí. Dani, Edurne, ¿qué tú? Ostras. Dani, ¿qué dices? ¿Tú? Dani, ¿qué dices? Dani, aquí. Ah, yo. Sí, venga. Edurne. Es un sí. ¡Salid! ¡Salid!